llegada desde la Capilla del Rosario. Siempre andando con él. Gonzalo Carrión. A mí me encanta la salida de esta hermandad, me encanta, me gusta mucho. Sí. Una salida como está protegido con vallas, que en el interior solo están los ancianos de la caridad. También parece mentira que salga de esa capilla este paso, ¿no? ¿Verdad? Tremendo. Es una salida que a mí me gusta. He tenido oportunidad de cubrirlo con los micrófonos de Radio Sevilla y he vivido momentos muy especiales en esa salida y eso me ha hecho acercarme un poquito a esta hermandad. Cada uno tiene sus propios motivos y el porqué te tira una más que otra, ¿verdad? Pero si en vez de cubrir esta cubres otra, te dirá otra cosa muy parecida y son transmisiones, son vibraciones, como decía el primero, ¿no? Vibraciones. También he estado mucho tiempo aguantando muchas horas en la Capilla de la Estrella. También. Si yo te contara la de veces que estaba allí. Y eso que teníamos enchufe. Aguantábamos muchas horas allí de pie esperando que se abriesen esas puertas. Los tiempos cambian. Solo la banda El Sol que acompaña este crucificado de las aguas. Como se habrá observado, el dorado del canasto delantero se está realizando en el taller de Enrique Castellanos y las cartelas son realizadas por el escultor Fernando Aguado. Que por sus características no puede tener un desarrollo económico importante y evoluciona en la ejecución de este paso a través del tiempo. Lleva ya varios años donde se hizo en madera. Como te comentaba antes, por las circunstancias económicas, pero bueno, han tenido que desarrollarlo en varios años y ahora han empezado con el dorado. Es una canastilla digna de verla. La talla más de ira, sí, de forma muy cercana, ¿no? Siempre andando de frente con él. La banda del Sol. Dale un poquito más de paso. Dando paso para ya situarse en el palquillo, ¿verdad? Sí. Viene de... De este lado, como yo digo, del lado de Triana, viene del lado de Triana. No, y muy cercana a la barrio. Claro, sí. Hay hermandades que la parada obligada de palquillo la hacen tal como está el paso ahora mismo, mirando de frente. Y hay otros que bueno, les interesa o prefieren hacerlo cuando ya el paso ha dado la vuelta, girado. Algunas no paran. Algunas no paran. No paran. Pero debieran, ¿no? Debieran. Vamos a escuchar esto. Yeah.
agua, mi arma. ¡Todos por igual, valiente! Thank you.
el crucificado de las aguas que se adentra ya en Sierpes, el frontal dorado, el resto de la canastilla aún en madera, poquito a poquito se irá consiguiendo. Nosotros aquí estamos dispuestos a guardar todo el tiempo necesario, a tener toda la paciencia necesaria hasta ver este maravilloso paso terrestre.